Como cada año para estas fechas, la ciudad vuelve a vivir jornadas de religión y tradición con uno de los eventos que congregan a los pobladores, las celebraciones a la Virgen del Rosario. Este fin de semana comenzaron las actividades para conmemorar el mes de esa imagen con la procesión que salió de la iglesia Santo Domingo de Guzmán de la Zona 1, en la que cientos de feligreses acompañaron su recorrido por el centro histórico. Como ha sido tradición durante los últimos 126 años, los católicos acuden durante octubre para venerar a la imagen. De acuerdo con los historiadores, el Papa San Pío V instituyó estas celebraciones cuyo sonido de cohetes y bombas anuncia su inicio. El olor a tacos, garnachas, buñuelos y otros platillos tradicionales de la feria gastronómica que se monta en los alrededores del templo aromatiza las calles con comida para todos los gustos. Personas de todas las edades no dudaron en presentarse y disfrutar de los atractivos del lugar. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.